María del Rosario Cayetana Fitzjames Stuart y de Silva nació en 1926 en el Palacio de Liria, en Madrid. Poseedora de 46 títulos nobiliarios y 20 veces Grande de España, fue bautizada en el Palacio Real y sus padrinos fueron el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia. Pero, sin embargo, Cayetana quedó huérfana de madre desde temprana edad, a los 8 años, siendo además hija única, de manera que se sintió muy vinculada a su padre, el duodécimo duque de Alba, Jacobo Fitzjames Stuart, un hombre estrechamente vinculado a la corona de España y concretamente en la figura de Alfonso XIII. El padre de Cayetana había estudiado en Eton College y después en España, donde se licenció en Derecho, pero además compitió en las Olimpiadas de Amberes de 1926, obteniendo la medalla de plata en un deporte tan reconocido en el Reino Unido, es decir, el polo. Así es que el duque de Alba fue olímpico, además de embajador en Londres durante la guerra europea, coincidiendo también con la española. Estos hechos se confirman en la biografía de Cayetana, que, como todos sabéis, pues trufó todo el siglo XX, porque su infancia estuvo marcada por el exilio y por los viajes alrededor del mundo con su padre, del que heredó el ducado de Alba en 1953. Como dije, huérfana de madre, ya que su madre, la duquesa de Alba, María del Rosario de Silva y Guturbay, falleció en 1934 de una tuberculosis. Así que Cayetana, cuando esto ocurrió, ya había estado mucho tiempo separada de su madre para no ser contagiada. Quizá por eso la relación con su padre era muy estrecha y de él heredó el gusto por el arte y por la historia. Sin embargo, con la Segunda República, aquí en España, cuando los reyes parten al exilio, el duque de Alba también decide trasladar su residencia a París, al igual que los monarcas. Y aunque en el momento de la primera comunión de la duquesa residían en París, se trasladan a Madrid para que Cayetana hiciera la comunión en la capilla del Palacio de Liria. Pero ¿qué pasa? Estalla la Guerra Civil Española en 1936 y de nuevo cambian su residencia y esta vez el destino es Londres, donde la duquesa compartió juegos con la futura reina Isabel II de Inglaterra. Allí su padre ejerció como embajador de España y a finales del mismo 36 el Palacio de Liria quedó prácticamente destruido debido a los bombardeos. Así es que en Londres la duquesa de Alba no se libró de las consecuencias de los conflictos bélicos, ya que la ciudad sufrió las consecuencias de las bombas lanzadas por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. En 1947 se celebra su primer matrimonio con Luis Martínez de Irujo y Artazcoz, del que nacieron sus 6 hijos: Carlos, el actual duque de Alba; Alfonso, duque de Aliaga; Jacobo, conde de Siruela; Fernando, marqués de San Vicente del Barco; Cayetano, conde de Salvatierra; y Eugenia, la duquesa de Montoro. Sin embargo, su marido falleció en 1972, cuando llevaban ya 25 años de matrimonio. Luis Martínez de Irujo no superó una leucemia.
Sin embargo, la duquesa, durante la década de los 60, había destacado por una agenda repleta de actividades sociales. Por ejemplo, fue la anfitriona de Jackie Kennedy y también de Grace Kelly. Y, por supuesto, compartió una gran amistad con la bailadora, actriz y archiconocida popularmente Lola Flores, porque a la duquesa le encantaba el flamenco. Sin embargo, en 1978 a Cayetana se le presenta de nuevo el amor, y en esta ocasión a través de la figura del ex sacerdote jesuita Jesús Aguirre. Obviamente no tuvieron descendencia y estuvieron casados 23 años, hasta que de nuevo, desgraciadamente, la duquesa de Alba enviuda otra vez en 2001, porque Jesús Aguirre sufre una embolia pulmonar. Y este aquí que ya en la ochentena, con 85 años, la duquesa de Alba vuelve a contraer matrimonio en 2011. Y es que había empezado a salir con su nueva pareja, Alfonso Díez, un funcionario del Estado, al que conoció allá por 2008, y tras grandes avatares con sus hijos, porque estos no estaban de acuerdo con esta última boda, en agosto del 2011 anunciaron mediante un comunicado que contraerían matrimonio el 5 de octubre de ese mismo año en la Casa de Dueñas, en el Palacio de Dueñas, la otra casa, o más bien la primera casa, por afinidad de la duquesa de Alba en Sevilla. Los padrinos del enlace fueron su primogénito Carlos, actual duque de Alba ahora mismo, y su amiga del alma Carmen Tello y Barbadillo. Luchadora incansable y con una voluntad firme conforme a sus deseos, su última batalla fue justamente ese matrimonio en 2011 con Alfonso Díez, el cual era 25 años más joven que ella, y a pesar de la oposición inicial de sus hijos. Pero es que a tan avanzada edad, sus hijos, todos también conscientes de las contrariedades que este enlace podría acarrear para la herencia de tan vasto patrimonio, hay que recordar que las propiedades de los Alba son incalculables, entre palacios, fincas rurales y obras de arte repartidos por toda España, y cuya gestión se lleva a cabo por la Fundación Casa de Alba, que la duquesa instituyó en 1975, era lógico que el piloto rojo de atención máxima saltara enloquecido por el destino incierto que este patrimonio podría llegar a tener. Así que, según cuenta uno de sus hijos recientemente, todos ellos se pusieron de acuerdo con el abogado de Cayetana para convencerla de hacer donaciones en vida y dejar claro y resuelto el tema de la sucesión. Hecho que, en efecto, se llevó a cabo para poner a salvo tamaño legado y también para establecer una parte, digamos que simbólica, teniendo en cuenta de qué se trata el legado de la Casa de Alba, para Alfonso Díez, el viudo de doña Cayetana. Así que la más aristócrata de entre las aristócratas, que en los últimos años había superado con éxito varias complicaciones médicas, finalmente, a las 9 de la noche del domingo 16 de noviembre de 2014, la duquesa de Alba es ingresada en la UCI del Hospital Sagrado Corazón de Sevilla tras un empeoramiento de su salud, pero 4 días más tarde, doña Cayetana se despedía de Sevilla y del mundo. Aquí yace Cayetana, que vivió como sintió. Este es el epitafio que la duquesa de Alba había elegido para su sepultura, frase que resume una existencia en la que su lema fue «Vive y deja vivir», o el famoso «Carpe diem». «Siempre he querido vivir mi vida, pero a la vez sin molestar a nadie», decía. «Aunque no pudo hacer siempre todo lo que quiso», nadie puede, yo creo, decía, se arrepintió de muy pocas cosas. Lo básico lo he conseguido, lo he realizado y lo he guardado, afirmaba. Un alba tiene que ser siempre fuerte ante la adversidad, decía que le enseñó su padre, del que afirmaba que la educó con la misma o mayor severidad que si hubiese sido un chico. Aseguraba en sus memorias que el más desgraciado día de su vida fue primero cuando murieron su madre,
más tarde su padre y luego Jesús Aguirre, su segundo marido, y el mejor cuando se casó con Alfonso. Esto lo decía recién contraída la boda. Y además, como no, cuando tuvo una hija después de 5 varones. Siempre he conseguido todo lo que me he propuesto a base de luchar y pelear por ello. Eso es algo muy importante que he aprendido en mi vida, a luchar por lo que realmente quieres. Decía que el amor en la madurez, en el fondo, se parece al de la juventud. Y algo que la definía claramente, a mí me aconsejaba mi padre, pero después de él, nadie. Decía, soy antidivorcio, antiaborto y anti todas esas atrocidades. Soy católica y lo ejerzo. El matrimonio debe ser para toda la vida, por eso lógicamente hay que pensarlo antes, y para que tenga éxito tiene que existir comprensión, ayuda, compenetración, amor y muchas otras cosas, sostenía. Cayetana de Alba era además monárquica al 100%. Mi única inclinación política es la monarquía, afirmaba. Viajera incansable durante toda su vida, la duquesa, aunque nacida en Madrid, sin embargo, su corazón lo tenía en Sevilla, de la cual declaraba: para mí, lo primero después de mi familia es Sevilla. Me muero por Sevilla, tanto que voy a descansar al final de mi vida aquí para estar en esta tierra andaluza que considero la mía. Como todos sabéis, la duquesa de Alba ha tenido una vida intensa en el foco de los medios de comunicación. Se han dicho tantas cosas de mí, exclamaba. Aunque, como escribió en sus memorias Yo Cayetana, la duquesa escribía: a veces, cuando me disgusto por las mentiras que se publican sobre mí, luego me sonrío yo sola pensando que al final se han enterado solo de lo que a mí me ha dado la gana. De entre las aristócratas que en los últimos años había superado con éxito varias complicaciones médicas, finalmente a las 9 de la noche del domingo 16 de noviembre de 2014, la duquesa de Alba es ingresada en la UCI del Hospital Sagrado Corazón de Sevilla tras un empeoramiento de su salud, pero 4 días más tarde doña Cayetana se despedía de Sevilla y del mundo. Aquí yace Cayetana, que vivió como sintió. Este es el epitafio que la duquesa de Alba había elegido para su sepultura, frase que resume una existencia en la que su lema fue «Vive y deja vivir», o el famoso «Carpe diem». «Siempre he querido vivir mi vida, pero a la vez sin molestar a nadie», decía. «Aunque no pudo hacer siempre todo lo que quiso», nadie puede, yo creo, decía, se arrepintió de muy pocas cosas. Lo básico lo he conseguido, lo he realizado y lo he guardado, afirmaba. Un Alba tiene que ser siempre fuerte ante la adversidad, decía que le enseñó su padre, del que afirmaba que la educó con la misma o mayor severidad que si hubiese sido un chico. Aseguraba en sus memorias que el más desgraciado día de su vida fue primero cuando murieron su madre, más tarde su padre y luego Jesús Aguirre, su segundo marido, y el mejor cuando se casó con Alfonso. Esto lo decía recién contraída la boda. Y además, como no, cuando tuvo una hija después de 5 varones.
Siempre he conseguido todo lo que me he propuesto a base de luchar y pelear por ello. Eso es algo muy importante que he aprendido en mi vida, a luchar por lo que realmente quieres. Decía que el amor en la madurez, en el fondo, se parece al de la juventud. Y algo que la definía claramente, a mí me aconsejaba mi padre, pero de consecuencias de las bombas lanzadas por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. En 1947 se celebra su primer matrimonio con Luis Martínez de Irujo y Artazkoz, del que nacieron sus seis hijos: Carlos, el actual duque de Alba; Alfonso, duque de Aliaga; Jacobo, conde de Siruela; Fernando, marqués de San Vicente del Barco; Cayetano, conde de Salvatierra; y Eugenia, la duquesa de Montoro. Sin embargo, su marido falleció en 1972, cuando llevaban ya 25 años de matrimonio. Luis Martínez de Irujo no superó una leucemia. Sin embargo, la duquesa, durante la década de los 60, había destacado por una agenda repleta de actividades sociales. Por ejemplo, fue la anfitriona de Jackie Kennedy y también de Grace Kelly, y por supuesto compartió una gran amistad con la bailaora, actriz y archiconocida popularmente Lola Flores, porque a la duquesa le encantaba el flamenco. Sin embargo, en 1978 a Cayetana se le presenta de nuevo el amor, y en esta ocasión a través de la figura del ex sacerdote jesuita Jesús Aguirre. Obviamente no tuvieron descendencia y estuvieron casados 23 años, hasta que de nuevo, desgraciadamente, la duquesa de Alba enviuda otra vez en 2001, porque Jesús Aguirre sufre una embolia pulmonar. Y este aquí que ya en la ochentena, con 85 años, la duquesa de Alba vuelve a contraer matrimonio en 2011. Y es que había empezado a salir con su nueva pareja, Alfonso X, un funcionario del Estado, al que conoció allá por 2008, y tras grandes avatares con María del Rosario Cayetana Fitzjames Stuart y de Silva nació en 1926 en el Palacio de Liria, en Madrid. Poseedora de 46 títulos nobiliarios y 20 veces Grande de España, fue bautizada en el Palacio Real y sus padrinos fueron el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia. Pero, sin embargo, Cayetana quedó huérfana de madre desde temprana edad, a los 8 años, siendo además hija única. De manera que se sintió muy vinculada a su padre, el duodécimo duque de Alba, Jacobo Fitzjames Stuart, un hombre estrechamente vinculado a la corona de España y concretamente en la figura de Alfonso XIII. El padre de Cayetana había estudiado en Eton College y después en España, donde se licenció en Derecho, pero además compitió en las Olimpiadas de Amberes de 1926, obteniendo la medalla de plata en un deporte tan reconocido en el Reino Unido, es decir, el polo. Así es que el duque de Alba fue olímpico, además de embajador en Londres durante la guerra europea, coincidiendo también con la española. Estos hechos se confirman en la biografía de Cayetana,
que, como todos sabéis, pues trufó todo el siglo XX, porque su infancia estuvo marcada por el exilio y por los viajes alrededor del mundo con su padre, del que heredó el Ducado de Alba en 1953. Como dije, huérfana de madre, ya que su madre, la duquesa de Alba, María del Rosario de Silva y Guturbay, falleció en 1934 de una tuberculosis. Así que Cayetana, cuando esto ocurrió, ya había estado mucho tiempo separada de su madre para no ser contagiada. Quizá por eso la relación con su padre era muy estrecha y de él heredó el gusto por el arte y por la historia. Sin embargo, con la Segunda República, aquí en España, cuando los reyes parten al exilio, el duque de Alba también decide trasladar su residencia a París, al igual que los monarcas. Y aunque en el momento de la primera comunión de la duquesa residían en París, se trasladan a Madrid para que Cayetana hiciera la comunión en la capilla del Palacio de Liria. Pero ¿qué pasa? Estalla la Guerra Civil Española en 1936 y de nuevo cambian su residencia, y esta vez el destino es Londres, donde la duquesa compartió juegos con la futura reina Isabel II de Inglaterra. Allí su padre ejerció como embajador de España y a finales del mismo 36 el Palacio de Liria quedó prácticamente destruido debido a los bombardeos. Así es que en Londres la duquesa de Alba no se libró de las consecuencias de los conflictos bélicos, ya que la ciudad sufrió las consecuencias. Sus hijos, porque estos no estaban de acuerdo con esta última boda, en agosto del 2011 anunciaron mediante un comunicado que contraerían matrimonio el 5 de octubre de ese mismo año en la Casa de Dueñas, en el Palacio de Dueñas, la otra casa, o más bien la primera casa, por afinidad de la duquesa de Alba en Sevilla. Los padrinos del enlace fueron su primogénito Carlos, actual duque de Alba ahora mismo, y su amiga del alma Carmen Tello y Barbadillo. Luchadora incansable y con una voluntad firme conforme a sus deseos, su última batalla fue justamente ese matrimonio en 2011 con Alfonso X, el cual era 25 años más joven que ella, y a pesar de la oposición inicial de sus hijos. Pero es que a tan avanzada edad, sus hijos, todos también conscientes de las contrariedades que este enlace podría acarrear para la herencia de tan vasto patrimonio, hay que recordar que las propiedades de los Alba son incalculables, entre palacios, fincas rurales y obras de arte repartidos por toda España, y cuya gestión se lleva a cabo por la Fundación Casa de Alba, que la duquesa instituyó en 1975, era lógico que el piloto rojo de atención máxima saltara enloquecido por el destino incierto que este patrimonio podría llegar a tener. Así que, según cuenta uno de sus hijos recientemente, todos ellos se pusieron de acuerdo con el abogado de Cayetana para convencerla de hacer donaciones en vida y dejar claro y resuelto el tema de la sucesión. Hecho que, en efecto, se llevó a cabo para poner a salvo tamaño legado y también para establecer una parte, digamos que simbólica, teniendo en cuenta de qué se trata el legado de la Casa de Alba, para Alfonso X, el viudo de doña Cayetana. Así que la más aristocrática